Es muy importante remarcar que nuestra lista, digamos, esta nueva fuerza se ha realizado, se ha conformado con mucha gente del interior. Para nosotros es importante, la gente de Córdoba, tener referentes en el interior y estar más cerca de nuestros afiliados, ¿no? ¿Qué tipo de propuestas, proyectos llegan aquí a nuestra ciudad? Estuvimos charlando con la Intendencia, con el Intendente y con el Secretario de Gobierno, donde queríamos charlar algunas cosas porque una de las intenciones que tenemos acá es tener un espacio, tratar de lograr un espacio para poder invertir como sindicato para nuestra gente, para que tenga un espacio de recreación. Y bueno, más allá de todo, nosotros tenemos muchísimas propuestas, somos un desprendimiento de la actual comisión directiva, nosotros somos miembros de comisión directiva, donde bueno, venimos a proponer tener muchas propuestas, como una mutual, una fundación, queremos hablar mucho de nuestra obra social, una obra social importante que tenemos a nivel provincial. ¿Por qué se desmembraron de la comisión? Bueno, lamentablemente no supimos solucionar muchos inconvenientes que hemos tenido internos. Había mucha disparidad de criterios y bueno, nosotros por eso hemos conformado una fuerza nueva, algunos compañeros de comisión directiva actual y muchos compañeros nuevos. Esto es una lista con mucha juventud, mucha experiencia y bueno, donde queremos abrir el abanico a toda la provincia. De ganar nuestra lista, estaría a cargo de lo que es la parte sindical y de la obra social acá de Mortero. Y bueno, algo nuevo para mí, pero con el apoyo siempre de los muchachos de Córdoba, me parece que tenemos mucha posibilidad de hacer las cosas bien, o sea, ganas de hacer las cosas bien. ¿Cuál es un poco la situación de los trabajadores? Y estamos en un momento muy crítico. El transporte a nivel nacional, no solo a nivel provincial, está pasando una crisis muy profunda por la quita de subsidios y por todo lo que se viene. Sabemos muy bien el costo de lo que son los pasajes, digamos, las empresas hoy están teniendo muchos problemas para funcionar. Seguramente no va a ser fácil el trabajo en lo que nos queremos embarcar. Pero bueno, a ver, la idea es también esta pluralidad como lista, como nosotros queremos que la gente vuelva al sindicato, que vuelva a creer en el sindicato.